En la mañana del cuarto día del levantamiento, hay gran expectativa entre los vecinos de Tacna. Sin embargo, no llegan las adhesiones desde Arequipa y Tarapacá, lo que tiene a Francisco de Sela inquieto y preocupado. Atacado por algún mal, posiblemente un ataque cerebral, Francisco Antonio de Sela sufre un desvanecimiento y cae pesadamente del caballo a tierra. Francisco de Sela es trasladado a Panamá y encerrado en el presidio de San Lorenzo de Chagres. El prócer, debilitado su organismo por el clima y las terribles tribulaciones anímicas, a lo que se une la permanente postergación de su pedido de conmutación de la pena, sucumbe a la muerte. Motivados por los acontecimientos, pero también por la prédica de varios sacerdotes y vecinos de Huánuco, se organiza secretamente una acción que tiene por objeto tomar la ciudad. Se celebran reuniones conspirativas en altas horas de la noche en diversas casonas de Huánuco. El subdelegado Diego García envía 25 hombres para hacerles frente e impedir el paso del puente. Logran detener el avance de los pobladores durante aquella noche de luna, causando muchas bajas en los sublevados, siendo los muertos arrojados al río. Fatalmente, la impaciencia de los panataguas hace que se filtre parte de los propósitos a personas extrañas al movimiento, lo que desarticula los planes que se encontraban en maduración. Personajes como Crespo y Castillo, Durán Martel, Villavicencio, los hermanos Rodríguez, Contreras y otros representan el perfil del hombre de la época que busca y emprende acciones por la independencia y la libertad de la patria. A principios del siglo XIX, tras la asunción al poder de Napoleón Bonaparte en la Francia postrevolucionaria, se produce una seria dislocación de las fuerzas en pugna en el continente europeo. Unificadas las diversas juntas el 25 de septiembre de 1808 en una Junta General Suprema Gubernativa, bajo la dirección de políticos liberales, se convoca a Cortes el 22 de mayo de 1809, pero no a la usual Asamblea de los Estamentos de Nobleza, Pueblo y Clero, sino a una de diputados representantes de todas las regiones del Reino Español. Señor, los americanos no apetecemos lisonjas, sino que se nos haga justicia. La patria, señor, está en peligro. Considérese aquí y considérese en ultramar. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. ¿Dónde están los oficiales que complotan contra el rey? ¿A quién se refiere usted? A los hermanos Pallardelli. Usted lo sabe muy bien. Por favor, no juguemos con esto. Aquí nadie juega, coronel. Conducidos por Enrique Pallardelli y José Gómez, y bajo instrucciones expresas del general Belgrano, asaltan el cuartel donde se encuentra la tropa del ejército español y toman prisionero a Suero y a los demás oficiales realistas. A medianoche, la sublevación controla la ciudad. Los conjurados la recorren, dando vivas al movimiento. La rebelión protagonizada por los hermanos Pallardel, Manuel Calderón de la Barca y José Gómez, fue la primera que tuvo un definido carácter libertario y un objetivo de independencia. Fue el primero que, más allá de propugnar por un mejor gobierno, se unió al concepto, brotado en la Junta de Buenos Aires, de que el Perú debía ser una nación independiente y libre del yugo español. A ese noble propósito, sacrificaron, como tantos otros en esos años decisivos, sus bienes, su tranquilidad y finalmente su vida.